realidad fue una invitación que me hizo hace un tiempo bastante largo el ruso. Yo estaba en la duda de si lo iba a hacer o no. Es un papel muy cortito, pero me entusiasmó el proyecto. Digo, la obra es de Darío Fo, y Darío Fo fue premio Nobel de Literatura, entre otras cosas, un gran dramaturgo italiano. Entonces me interesó el proyecto, me interesó la propuesta. Es más, cambiamos el personaje en un momento de los ensayos, digo, porque correspondía, yo no tengo mucha capacidad de movimiento, por lo tanto no iba a estar cómodo ahí. Así que bueno, eso fue, me invitó y yo muy amable, la verdad que quedé muy feliz de la invitación. Y hay un grupo de actores muy importante, no solo, digo, Danora con una experiencia importante, Techa, digamos, estoy nombrando lo más grande en definitiva que... De edad, claro, sí, sí, que somos los que hace años que bueno, por ahí estuvimos en un momento y después no, y ahora volvemos a estar. Pero estoy muy agradecido, realmente, no solo por la invitación, sino por lo que es este equipo de gente. Sí. ¿Y contar un poquito más de qué se trata de la obra? Sí, que es una farsa en tono de comedia, donde unos pintores tienen la suerte de conseguir un trabajo y llegan a la casa de una viuda y se le empiezan a tropezar con un problema atrás del otro, y el tema es esa desesperación para resolver esos problemas que tienen ellos. Y es una obra muy dinámica y muy cómica y corta, es una obra bastante breve, son entre 45 y 50 minutos. Y no, eso, hay que venir a ver cuáles son esos problemas a los que se enfrentan estos pintores. Bueno, repito los días, el sábado 9 el estreno, domingo 10, sábado 16, viernes 22, sábado 23, domingo 24. Todas las funciones son a las 21 horas y hay una página en Facebook que se llama Los Pintores y un Instagram también que es Los Pintores Altos. Nos pueden contactar por ahí o a cualquiera de nosotros y reservarnos entradas o comprarlas anticipadas. Así que muchas gracias por venir y esperamos que puedan asistir.